A continuación, damos lectura al saludo oficial a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de parte del señor General de Ejército Luis Garzón Narváez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. El mensaje dice así: constituye un grato honor presentar mi efusiva felicitación a todos quienes conforman la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE al conmemorar su 93 aniversario de creación institucional. Me complace presentar un cordial saludo y efusiva felicitación al personal directivo, administrativo, docente y alumnado de este importante centro de educación superior. Que la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE mantenga su elevado prestigio en la formación consciente, participativa y crítica, con libertad académica y rigor científico, en el marco del respeto a los derechos fundamentales del ser humano y de la comunidad, sobre la base de una cooperación efectiva en los campos académico, científico y tecnológico en beneficio de la sociedad ecuatoriana. A continuación, realizaremos el reconocimiento a la primera mujer graduada en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE en 1979. Solicitamos su presencia a la doctora María Augusta Fernández, graduada en la carrera de Ingeniería. Y así también nos es grato presentar el reconocimiento al personal docente por 30 años de servicio. Pedimos la presencia del doctor Washington Ramiro Sandoval Erazo. Pedimos la presencia del ingeniero Pablo Roberto Pérez Salazar, perteneciente al Departamento de Ciencias de la Tierra y Construcción. Igualmente, invitamos al señor vicealmirante Luis Santiago Chávez, comandante general de la Armada del Ecuador, para que haga la entrega del reconocimiento. Eventos como este, que cuentan con la presencia de distinguidas autoridades e invitados especiales y de la comunidad universitaria en pleno, reflejan el carácter plural, la visión de futuro y la expectante realidad actual de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que desde su creación se ha caracterizado por su vocación científica y su profunda vinculación con el desarrollo de la patria y el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Expreso mi felicitación a los funcionarios y a los docentes que han sido reconocidos por 30 años de servicio y dedicación a nuestra universidad. Gracias, estimados compañeros, por darnos su empleo de trabajo y esfuerzo permanente. De igual manera, nuestra congratulación a los docentes que recibieron galardones por su aporte científico en el campo de la investigación, ámbito fundamental del trabajo institucional. Un especial reconocimiento al señor Ministro de Defensa Nacional, a las autoridades del Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, cuyo apoyo resulta fundamental para el fortalecimiento de nuestra universidad. Mil gracias a todos y a todas, señoras y señores. El emprendimiento de un esfuerzo educativo es digno de reconocer, pero sostenerlo y mejorarlo a través del tiempo merece una constante admiración. Ese es el caso de la Escuela Politécnica del Ejército, que hoy cumple 93 años de creación. Como ministro de Defensa, extiendo mis sentidas felicitaciones y agradezco el honor de ser parte de este evento. Envío también un abrazo fraterno a todo el personal civil y militar, docente y administrativo, que día a día entrega su mejor esfuerzo para sacar adelante a esta institución educativa y también a los miles de estudiantes que forman parte de esta prestigiosa Universidad de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.